San Mateo. Nos describe la figura de José, quien aceptando el proyecto de Dios colabora para que se haga presente el Salvador anunciado por los profetas. Preparemos nuestra Navidad. Yo los invito a que lo celebremos en primer lugar agradeciéndole a Dios nuestro Señor el misterio de la encarnación de su Hijo, participando en la Santa Misa, que es la celebración de Acción de Gracias por excelencia. La tarde, noche del 24 y el 25. La Navidad es el 25. La Navidad no es la cena del 24. La Navidad es nuestra acción de gracias por el misterio del nacimiento de Jesús. ¿Y cómo le agradecemos a Dios nuestro Señor? Con la celebración que es precisamente Acción de Gracias a Dios nuestro Padre, la Santa Misa. Y después, la celebración de la Navidad en familia. Yo les recomiendo mucho que lo hagan, reúnanse, convivan, arrullen al niño Dios, canten villancicos, recen el rosario, canten la letanía, lean los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, que nos narra lo que sucedió aquellos días en Belén de Judá. Y después la convivencia, la cena, el brindis, los abrazos. Ese es el motivo de nuestras fiestas.